es Norbert. Y bienvenidos al pelo con Norbert. Porque de belleza, de moda y glamour, sí que sé yo. Ay, mi invitado de hoy está de rechupet. Lástima, 40 años menos. Hombre de radio, teatro, televisión, un bayuno a carta cabal. Con ustedes, el gran Martín de Francisco. Gracias. Gracias. Me encanta. Qué bueno verte. Venir a la peluquería de Norberto. Es una de mis grandes pasiones. Yo cada nada te arreglo en el quinto piso. A ver, sí. Si Martín está aburrido, me llama. ¿Me puedes arreglar hoy? Bueno, no me he dado cuenta. Me lo llevo aquí, yo me, le pego unas arregladas. Oh, Norbert, sigues triunfando. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que das muchísimo trabajo. Muchas gracias. ¿Sí? Yo creo que Martín vino a entrevistarme a mí. Bueno, ¿cómo está mi gran amiga Merceditas? Merceditas es la mami de Martín. Sí, es cierto. Ella, pues como tú sabes, es vecina de ustedes. Sí. Y a cada rato te ve. Y cuando te ve, siente como que algo está muy resplandeciente. Como que algo es puro fulgor, puro brillo. Gracias. Pues, oye, Martín, así como me decía Toño anoche, ¿de dónde saca tanto? ¿De dónde saca tantas palabras, tantas cosas? Esa jerga que tú tienes, que a mí me... Mejor dicho, yo le haría un monumento a tu jerga, porque es una... como un vocabulario que no cualquiera lo maneja. Ya quisiera yo manejar esa jerga. Más, sí, esa jerga viene como de mucha juerga. Viene de ahí. Y pues juergas interminables, jaranas de todo tipo, carnestolendas en las poblaciones de tierra caliente y sobre todo de tierra templada. Y a veces Peláez se te confunde en el programa de radio y dice... Oye, por Dios, ¿qué fue lo que dijiste? No te entendí, repetilo. No, porque es que no solo no me entiende Peláez, sino que nada, porque pues, muchas veces simplemente son palabras enredadas, tiradas al viento sin ningún sentido. Pero esas palabras salen desde tu conocimiento, o sea, tú la tienes en la mente o tienes un aparato y cuando lo vas a decir, te miras el aparato. No. No, pues sí. O sea, tienen que salir ahí porque o si no... sería pues un disparate, pero no, es como una manera de joder, como que son palabras haciendo como una especie de parodia de antiguos comentaristas tipo Giraldo Neira. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas? La tarde monumental del ejército. Que nuestros televidentes son muy jóvenes. Son muy jóvenes. Pero no creas, también hay gente en asilos, en frenocomios y nosocomios que ven a Norberto. Yo manejo mucho el tema de la peluquería. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta mucho ese tema. Me gusta mucho lo fashion, me gusta mucho también la cosmética. Sí. El maquillaje, yo combino mucho. lo que es el fútbol con la moda y la farándula. Perdona si te pongo el audio así para ciertas cosas, para ciertas cosas no lo tuerzo, tranquilo. ¿Pero qué pasó? ¿Te metiste a la nevera recalentando después? No. ¿Qué pasó? Una vez Toño trajo una salchicha. ¿Un perro salchicha? Un perro salchicha y me puso la salchicha en la boca y me dije que me corre la mayonesa por acá. Tú sabes que a mí me fascina la vulgaridad. Sí. Y eso no es un horario de vulgaridad. No es un horario. Y tú tampoco lo eres, pero la gente se confunde. Conozco a Martín desde que a Martín hacía prácticas en Radio Deportes hace unos 80, 90. Sí, trabajaba gratis. Y algo que le admiro a Martín es la memoria. No sé si ya se le olvidó por ese maldito Alzheimer y eso, pero... No, ya tengo. La memoria, recitaba pues de memoria la formación del Deportivo Cali, que fue la formación de Francia, con Fernández. Claro, tú hacías alguna sección de farándula ahí con Yamí Amat. Con Yamí Amat. ¿Te acuerdas de Yamí? Yamí me presentaba, entonces cuando yo iba al aire, Yamí me presentaba y decía... Y yo, ¡ay, sí, Yamí! ¡Claro que sí! Él, a pesar de que la gente cree que es un miembro flojo, es un miembro... No, de verdad que es fuerte, es duro, es un gran trabajador y yo lo admiro mucho y Colombia también. Por ejemplo, ya a mí te preguntaría,
En ese tema yo sí que soy bueno. Sí, he practicado mucho a nivel individual. Veo que, ¿sabes que uno de mis sueños es hacer un programa de táctica con Norberto, de fútbol? Conmigo. Sí, por ejemplo, hablar del lateral, del doble stopper, del líbero, del doble tapón. ¿Del doble tapón? Toño, creo que nos van a hacer una cirugía. Entonces, a mí me gustaría mucho como hablar de táctica y el carrilero, y el lateral volante, y el mediapunta. Esas son posiciones. ¿Eh? Sí. ¿El mediapunta? Es cierto. Bueno, eso a mí mándeme la puta completa. Sí, de verdad que es un honor estar acá con no, pero no hemos terminado. Yo sé que estaría más porque... Es que tengo afán, porque tengo miedo. Este es más inquieto también que Petro cuando chiquito, pero... Yo le tengo también susto a Norberto porque es una persona muy, muy fuerte. Muy fuerte. Muy brusca. Es una persona muy brusca. Muy brusca, Perdón que no te me empujado a hacer chico. Es muy... Es una persona muy refinada, pero a la vez tosca. Tosca, sí. Tosca y que le gusta la rosca. Oye, ¿verdad que tú cuando vas al restaurante de Carlos Vives a Gaira pides descuento porque dices que eres pariente de él? No. No, yo simplemente me aguanto el taponazo y saco la tarjeta varias cuartas. Ay, yo quisiera, quiero aguantar un taponazo de mal. No, porque mira que pues igual eso es un negocio y uno, por más amigo que sea de las personas que tiene un negocio, no tiene ninguna clase de presentación. Yo porque soy amigo tuyo y tú cortas el pelo gratis. Ay, me lo, no me vas a cobrar. Primera vez que me manejan la entrevista. Me acuerdo una vez que los expulsaron de un reinado, ¿te acuerdas? Con Santiago. Sí, con Santiago y con Alberto Bevilla, que hoy en día es un gerente en Barranquilla, y por culpa de ellos. Yo simplemente era un candoroso imberbe, un ingenuo que pasaba por ahí y pues de refilón simplemente fui una de las víctimas de la expulsión y nos tocó cubrir el reinado desde las afueras. Al haber un irrespeto en una rueda de... El cuento es largo. En una rueda de prensa se irrespetó, se tomó la posición de la señorita Baupés, también de la primera princesa, que en esa... ¡No! ¡No, no vaya a cortarle el pelo a su madre! Uy, no, imagínate, yo trasquilado para mi show, olvídate, no nos ve casi nadie, pero tampoco, pues. Oye, a propósito, le cambiaron el horario al programa, la tele. Oye, qué rico que me hables de ese tema, es un tema por eso estoy acá, para informarle a la gente, porque yo sé que Norberto tiene una gran audiencia. Y yo lo pongo todos los lunes. Ya no es los lunes, sino los martes. ¿A las 10 va a ser? Sí, a las 10. Y o sea, esto fue por lo que los lunes hay muchos puentes. Eso es cierto. Más puentes que ese que tienes ahí en el hocico. En el hocico. ¿Tú tienes puente? Cuando lo quieras ver. O tienes chaqueta. Se me viene la boca en el estómago. Oye... Martín, no podía dejar de pasar esto por delante y preguntarte por un programa que partió la historia de la televisión en dos, como el siguiente programa, pues con ese golpe, ¿cómo no le va a partir en dos? El siguiente programa contigo, con Santiago, con tanta gente, con Carlos Vives, ¿no? Rafa Noguera, que ahora está director de la tele letal. Sí, él siempre fue el... Y hay que tenerlo ahí, porque pues no sale caro, entonces hay que tenerlo ahí. No, ese man es bravo. Es bravo. Elegante, ¿sí me entiendes? Pero el siguiente programa, ese sí marcó mucho, ¿cierto? Ese sí, lo demás no. Bien lo dices. Sí, el siguiente programa es realmente dejó una huella indeleble en tantas personas que hoy ya están viejas y que ya no se acuerdan de ese programa, porque ya pasó mucho tiempo y pues son personas que ya están añejas, tristes y con mucha vergüenza. Tengo la memoria de haber seguido ese programa de miércoles. ¿Qué han significado para tus programas el cerdo
y Doña Anciana, que me parece que te hubiera prestado esa peluca, Doña Anciana. Que... Esta, pero mis canas ya son más amarillentas, ¿no? No, ya Doña Anciana no puede faltar en ese programa en la tele. Dios no quiera, si algún día se lo va, y Dios quiera que no sea pronto, hay que ponerle un case o algo y sacarla y volver a ponerla a actuar como sea. Doña Anciana va a durar más que nosotros porque ella se aferra a la vida. ¿Se afeita? Se aferra a la vida, es una masoquista. Se aferra a ese sufrimiento, a esa vida de penurias, de tragedias, de sinsabores, de fracasos. Martín, ya para terminar y agradeciendo muchísimo esta visita tan importante, ¿quién es esa persona que te impulsó y te dio la oportunidad de estar en los medios? Oye, gracias. Mira, si no es por cada... Oye, qué relato tan único. Norberto. Qué palabras tan lindas. Norberto se cagó en la entrevista. Qué palabras tan lindas. Yo creo que eso es lo mejor, uno ser agradecido en la vida con las personas. Si Carlos vive, si no es por Carlos vive, no me llama nadie ni para mentarme la madre. Gracias. Pues mira, aquí está cómo quedaste. Quedé, no quedé bien, pero por lo menos quedé, pues, con algo de presentación para simplemente poder estar dentro de la casa y no salir nunca más. Porque me cortaste muy en capas. ¿Qué quieres, mira? ¿Qué querías? Son 37 mil. ¿Vas a pagar cash o tarjeta? No, te voy a pagar... ¿Con tarjeta? Con un poema. No, mentira, te voy a pagar con una tarjeta. Por favor, a ver. Tienes que pasarla por la ranura. A 24 cuotas. 24 cuotas. A 24 cuotas. Eso. Que el hecho de que sean muchas cuotas no quiere decir que no sean caudalosas, porque dosificadas no están. Esto es una suma cuantiosa y nutrida debido a que estamos ante un artista salido de las entrañas de Antioquia. Un aplauso para Martín. Muchas gracias, hombre. Qué personaje. Un ícono de la tradición colombiana, y yo creo que estábamos en mora de hacerle un homenaje en vida a Martín de Francisco. Gracias. Martín, vámonos pa' quinto piso porque le voy a pegar una arreglada. ¡Gracias! ¡Un aplauso a Martín! ¡Vaya más!